Paraíso Cañondo es un destino privilegiado de la República Dominicana. Estamos ubicados en la provincia de Hato Mayor, en el municipio de Sabana de la Mar, a unos 9 kilómetros del pueblo de Sabana de la Mar. Cuando surge Paraíso Cañondo es para suplir la necesidad de lo que es la visitación del Parque Nacional Los Haitíes. Paraíso Cañondo es, como su nombre lo indica, un paraíso porque estamos enclavados, diríamos, entre las montañas y el mar. O sea, es un sitio único, exclusivo. Y llegamos a tener, ahora en la actualidad, tenemos 11 piscinas. En la parte de abajo, que es Paraíso Cañondo, tenemos 12 habitaciones. Y en la parte que está al fondo, que es Alto de Cañondo, tenemos unas 16 habitaciones. La gran energía positiva que tiene o adquiere o vive cada persona que cruza la puerta y que mira y observa las piscinas. Nosotros hemos tenido que involucrar a la comunidad con cursos, talleres para preparar a las personas de esta comunidad para darle apoyo a lo que se llama la operatividad de la visitación hacia el Parque Nacional Los Haitíes. Luego que existimos nosotros, nos hemos preocupado siempre por darle mantenimiento al camino y eso ha aumentado lo que es la productividad de toda la zona. Yo me levanto a las 5 de la mañana, busco un compañero que tengo y venimos a ordeñar aquí. Y a las 12 días que volver a achicar. Eso es todos los días, llueve, trono, vente. Realmente, la zona de la provincia de Hato Mayor, específicamente el municipio de Sabana de la Mar, es un municipio que se mantiene de la pesca. Cuando subimos aquí a esta terraza, nosotros desde aquí podemos observar dos bahías. La bahía de San Lorenzo, que fue una bahía que desde el 1881 fue declarado como puerto libre. Miren la importancia que estuvo esta bahía y en el fondo, detrás de la bahía de San Lorenzo, tenemos realmente la bahía de Samaná. Estamos en un sitio privilegiado por las condiciones naturales que realmente tenemos. Uno de los elementos también importantes que se encuentra en este parque es el manglar que tenemos acá. Aproximadamente unos 98 kilómetros cuadrados alrededor de todo el Parque Nacional Los Haitíes. Y el manglar básicamente pasa a ser como si fuera un banco reproductor de peces. Entre otras especies marinas como están los cangrejos, están las jaibas marinas, que se puede encontrar aquí con mucha facilidad. Olvidar también que da hogar a un sinnúmero de aves, pero específicamente aquellas aves que llamamos aves de humedales. Y se pueden encontrar pelícanos, ahí se pueden encontrar más de 5 especies diversas de garzas. Y
La Bahía San Lorenzo alcanza aproximadamente unos casi 11 kilómetros cuadrados, mientras que la Bahía Samaná puede alcanzar 113 kilómetros cuadrados. Uno de los trabajos investigativos que se hizo acá, se inventarió aproximadamente unas 2.000 cuevas en menos de 1.600 kilómetros cuadrados que posee el Parque Nacional de San Francisco. El Secretariado Técnico de la Presidencia ha reconocido el aporte que nosotros hacemos y la revista Forbes nos ha reconocido como uno de los 10 proyectos ecoturísticos en el mundo donde se pueden realizar unas vacaciones verdes. Gracias a todas las personas de Sabana Mar, gracias a la familia y gracias a los socios que me han apoyado en seguir el sueño que hemos tenido de hacer un complejo ecoturístico que integre al hombre con la naturaleza. Lo más importante es que en cada comunidad, aunque no existan planes de desarrollo, que sus municipios, algunos de los que tengan algún tipo de pensamiento, diríamos, positivo y desarrollista, lo lleven a cabo. Y yo creo que sí, que eso puede contribuir al desarrollo de nuestra región, de nuestra comunidad y de nuestro país.